Bienvenidos amigos a otra semana más del Viajero aquí por T5 Satelital. Estamos disfrutando de un fin de semana maravilloso en Paso de la Patria, en esta villa turística que tiene para ofrecer de todo para la familia, para disfrutar con amigos, con los conocidos, con quien quieras venir. Tenés playas, paradores, lugares para comer, para pasear, y te vamos a mostrar también un poco del carnaval que se vive en este lugar hermoso que se llama Paso de la Patria. Si sos COVID positivo y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al séptimo día te hisopás y una vez que tenés el alta epidemiológico, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos COVID positivo y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 10 días y solicitar el alta epidemiológico. Si sos contacto estrecho, asintomático, y tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 5 días. Te testeás al quinto día y una vez que tengas el alta epidemiológica, tenés que reforzar las medidas de protección como el uso de barbijo y no asistir a eventos sociales durante 5 días. Si sos contacto estrecho, asintomático y no tenés el esquema de vacunación completo, tenés que aislarte durante 7 días. Al séptimo día te hisopás y cuando tengas el alta epidemiológica, tenés que maximizar las medidas de protección y no asistir a eventos sociales durante 3 días. Si sos contacto estrecho y tenés síntomas, anda a testearte. Si vas de viaje, pasa por Pacheco, te controlamos el agua y el aceite y seguí tu viaje tranquilo. Y Paso de la Patria lanzó sus carnavales 2022. Te vamos a mostrar un poquito de esta inauguración de la primer noche de carnavales tradicionalistas aquí en Paso de la Patria. Thank you.
dentro de las actividades que tenemos en el paso para poder disfrutar de un buen día, tenemos kayak, tenemos paseos en banana, paseos en lancha, también podés salir en bici desde la Plaza del Luar, así que te mostramos algunas de estas actividades y algunos de estos paseos. Bueno, con el programa El Viajero estamos en este especial en Paso de la Patria. Estamos en Careca Pesca. ¿Cómo estamos? Hola. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, es un lugar hermoso para disfrutar de este paseo que está buenísimo también. ¿Cómo la gente puede acceder a esto? La verdad es que, bueno, viniendo al parador, ahí tenemos banana para 12 personas. Un paseo de 15, 20 minutos, divertido, se tiran al agua. Conocen el río, lo conocen adentro, cosa que para la gente que no está habituada, hay mucha gente que no sabe nadar, que puede tirarse en el medio del río, la verdad que se divierten, la pasan genial. Y nada, vienen a la playa, hay cinco bananas, todos amigos, gente que trabajamos en el paso, que disfrutamos de vivir en paso. Y bueno, un momento de diversión para la familia, en grupo hasta 12 personas. ¿A partir de qué edad la gente, los chicos, pueden empezar a hacer este paseo? No hay problema con la edad mientras suban con un adulto. Pueden subir chicos de 5, de 6, pero tienen que subir con un adulto por disposición de prefectura y por una cuestión de norma y de conveniencia, porque siempre hay un adulto responsable, no hay límite de edad para abajo. Y están todo el verano y después siguen, cuando termina la temporada, ¿esto sigue aquí o se van a otra zona? Estamos todo el verano, desde el inicio de la temporada hasta el final, y después tratamos de estar los fines de semana largo, cuando la temperatura da o sabemos que la gente va a venir y pueden hacer uso de lo que es la diversión de la banana. Qué bueno. Bueno, así que queda todavía unos fines de semana, queda carnaval en el paso y pueden venir durante el día a disfrutar de este paseo. Así que muchísimas gracias y quiero hacer el paseo. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ahora sí, otro paseo. Los esperamos cuando gusten. Gracias. Saludos acá. Y en esta temporada podés recorrer una cantidad de lugares donde podés disfrutar de gastronomía, de bebidas, de lugares hermosos para disfrutar con la gente que más quieras. Paso de la Patria está durante todo el año y estos paradores funcionan durante todo el año, donde podés encontrar todas las opciones para pasar un buen día.
Gracias a la campaña de vacunación, logramos disminuir significativamente las internaciones en el hospital de campaña. Hace un año, con 738 casos activos, teníamos 122 pacientes internados. Hoy, con 6.147 casos activos, tenemos internados 78 pacientes y con menos respiradores ocupados. Si bajas los brazos, que sea solo para vacunarte. Bueno, seguimos recorriendo Ituzaingó con el programa El Viajero. Nos encontramos con Cristian. ¿Cómo estamos, Cristian? Muy bien, excelente día. Muchas gracias por recibirnos acá en este parador hermoso. Y contanos, ¿cómo se llama y dónde estamos ubicados? Estamos en la República de Corrientes, le decimos así cariñosamente. Esta plaza se llama Paranaguá. Estamos en el parador El Faro. Ah. Y bueno, contamos con un servicio de 9 de la mañana a 8 de la noche, sí. Y después de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, cena, show, todas esas cosas. Qué lindo, hermoso. Tiene para ofrecer de todo, comida, tragos, bebidas. Tenemos, como ves, tenemos comida, tragos, bebidas, alquileres, sombrillas, gazebos. Tratamos de ofrecerle todo lo que podemos a la gente para que esté lo más cómodo posible. Y nos dimos cuenta que es un ambiente bastante familiar, así como para que venga completa la familia. Exactamente. Acá, por suerte, es bastante familiar. Tenés varias opciones. Exacto. Tenés 16 kilómetros de playa acá. Sí. Pero acá, como bien decís vos, es un ambiente muy familiar, muy cordial. Y que bueno, y vos sabés que fuimos a las otras playas que quedan un poquito más, sí, fuera de la ciudad, y esta está en el centro. En el centro mismo. Está... Acá tenés de todo, tenés cine, tenés teatro, tenés museo, tenés las plazas, tenés los bancos, tenés supermercado. Acá es súper completo. ¿Y cómo viene tratando esta temporada que arrancó enero, digamos, a esta parte? Gracias a Dios, la temporada viene cumpliendo lo que prometía. Qué lindo. Sí, por suerte. Ahora, bueno, ves que la gente se fue a almorzar y todo, claro, eso, pero en cualquier momento se llena de gente. Claro. Como decís, todo muy familiar, un clima. Y bueno, todavía está va a arrancar febrero, o sea que se renueva el turismo, así que se puede esperar más gente. Seguramente, ¿no? Que sí, tenemos esas expectativas. Y otra que creo yo que se va a tener un poquito más de febrero, seguramente, a mediados de marzo. La parte, no nos olvidemos que arrancaron los carnavales ayer. Sí. Tenemos todavía un trecho para que la gente venga al carnaval y a conocer un poco. Seguramente que sí. Acá tienes el corsódromo que está sobre la avenida misma. Sí. Y bueno, también hay otro corsódromo más chico para aquel lado, pero el principal es el que está atrás del turismo. Para ubicar a la gente entonces que está viendo el programa, viene, por ejemplo, puede venir a Paseo Artesano y ahí, tax, abajo. Exactamente, mira, se encuentra el aparador. Para mejor referencia, sí, tenés el casino. Sí. El casino que está ahí en la otra cuadra, esa es la referencia. Ahí está. Después sí, tenés el Paseo Artesano, toda la costanera de arriba. Buenísimo. Es lo más popular que hay, digamos. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho por esta oportunidad de mostrar un poquito lo que tenemos en Ituzaingó. Todo bien, cualquier cosita que pueda hacer por ustedes. Dale, muy amable, gracias. Muy amable.
Seguimos en Bellavista, Gastón nos recibe, ¿cómo estamos? Todo bien, buen día. El que maneja la parte de turismo aquí, ¿cómo va la movida turística en Bellavista? No, la verdad que muy contento porque la verdad que en el mes de enero tuvimos una visita de turistas que casi un 100% los hoteles, sobre todo los fines de semana, y la concurrencia del turista en sí y del bellavistense hacia nuestra principal atracción ahora en el verano, que es la playa, la verdad que nos sorprendió, al margen que le dimos una nueva mirada diferente, con prestación de servicio en la playa, con camastros, silletas, reposeras. Bueno, le pusimos un tinte caribeño, si se quiere, un tinte de playa, como para que el visitante tenga una cierta comodidad y pueda disfrutar, digamos, de esta belleza que se llama Bellavista. Pero esta ciudad que ya es reconocida por pesca, por playa, carnavales, ¿costó organizarlo un poco con el tema de pandemia, el contexto este, estuvieron trabajando mucho en eso? La verdad es que, bueno, para ser sincero, yo a partir de hace 2 meses que estoy en la función, se trabajó bastante, pero también sabíamos que la gente iba a venir y que teníamos que estar o tenemos que estar preparados, porque como dijiste, Bellavista no solamente es un destino de playa en este caso, en el verano, sino un destino de pesca. Tenemos algo que por ahí todavía no tomamos la real conciencia de que tenemos un yacimiento paleontológico que, si se puede dar en este año o el año que viene o en los años que vengan, ojalá se dé, y el gobierno de la provincia con el municipio puedan volcar inversiones en ese lugar, con un centro de interpretación, con un área de servicios, con sanitario, con un lugar de esparcimiento, y ni hablar de senderos, seguramente estaremos hablando de otro destino, de un Bellavista que todos los fines de semana del año va a tener gente, porque realmente el Tropi es un lugar para descubrir, un lugar mágico, es como entrar a una experiencia prehistórica, y la verdad que los visitantes mismos que nos vienen a visitar nos manifiesta esto, que esto es, no sabían que existía esto, y que realmente creemos y pensamos que el Toropí puede ser una herramienta fundamental para que el turista venga a Bellavista. ¿Y la pesca cómo viene funcionando con esta bajada histórica del río? Sí, la verdad que nosotros tenemos buen pesquero, digamos. Tenemos muchos guías que están en línea, en regla, y que trabajan medianamente todo el año, pero bueno, la pandemia le sacudió a todos los rubros, y uno de los rubros fuertes, porque está dentro del turismo, es el rubro pesca. No así, hace un tiempo ya, cuando se levantaron algunas restricciones, ya vemos que nuestros visitantes vienen y que salen a pescar. Así que nada, es un polo donde tenemos que trabajar, porque bueno, creemos en que la pesca es una herramienta fundamental como para que el turista venga a visitarnos. Bueno, el programa se ve en todo el Nordeste, así que la gente todavía puede venir este resto de febrero que nos queda. ¿Qué tiene para encontrar aquí? Sí, la verdad que tenemos todavía una agenda. Se nos cortó un poquitito la agenda porque, bueno, después de la fiesta, o sea, de Navidad y Año Nuevo, crecieron los casos y hubo un montón de restricciones. Y bueno, nosotros no volcamos ni un evento masivo, no promocionamos ninguno. Pero bueno, para lo que queda el verano, bueno, tenemos la playa, que hoy es nuestro ícono. Los turistas se van muy contentos, nos manifiestan muy buena energía, digamos, que cambió Bellavista, que vieron un Bellavista diferente. Bueno, tenemos este río que, bueno, con la bajante por ahí está media fulera, digamos, pero tenemos el río, tenemos para pasear, para hacer paseos en lancha, para salir a una jornada de pesca. Bueno, ni hablar del Toropí, que es nuestro ícono, ahí es donde van todas las miradas. Bueno, Bellavista es una ciudad organizada, muy linda, con muy, muy buena gente, muy amable. Tenemos muchos eventos en el año, vamos a agregar al calendario del año varios eventos que son nuevos para la ciudad, pero bueno, que me parece que la ciudad en sí, que tiene casi 50.000 habitantes, hace falta que por todos los meses por ahí tengamos una atracción como para que nuestros visitantes nos vengan a conocer y nos vengan a visitar y nos vengan a enchamigarse, digamos, porque la verdad que
cuando cruzamos y hablamos con el turista, hay gente que hace muchos años viene. Tengo un caso particular de una persona que está en el camping, que está hace 2 meses, está empotrado ahí en el camping. Dice, yo no cambio por nada Bellavista. El verano entero vengo a Bellavista. Qué bueno. Así que bueno, la verdad que muy contentos, sobre todo por la gente, la misma, los mismos ciudadanos manifiestan buena energía. Bueno, ahora llegó el momento que hay que trabajar, digamos, y duro, porque Bellavista tiene muchas cualidades, exacto, muchos recursos naturales, culturales, y bueno, está en nosotros, y yo creo que en todo, sobre todo, porque esto es la única forma de lograr que el destino de Bellavista esté emplazado a nivel nacional, no ya a nivel provincial, porque a nivel provincial estamos bien, ¿sí? Según nuestro gobernador, estamos en tercer ciudad más visitada de la provincia de Corrientes. Pero bueno, tenemos que lograr que el nombre Bellavista traspase la frontera de Corrientes y esté en todos en toda la Argentina, digamos, que pero para eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Preparados, porque el turista que viene no es un turista nuevo, es un turista que recorre un montón de lugares. Exacto. Y obviamente que apuntamos mucho a la calidad del servicio, que me parece que es ahí se logra el éxito del producto. Pero bueno, es un trabajito que hay que hacer entre todos, ¿sí? Esto es una cadena, digamos. Exacto. Así que nada, eso es realmente lo que estamos viviendo este verano. Realmente se puede decir que es un verdadero éxito. Bueno, Gastón, en este inicio de gestión te deseamos el mayor de los éxitos. Con el programa El Viajero vinimos muchísimas veces, hace años que estamos visitando Bellavista, y siempre es algo que nos va renovando y nos va gustando cada vez más esta ciudad, así que te deseamos el mayor de los éxitos y estamos siempre a las órdenes. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, te agradecemos la visita y bueno, lo esperamos a todos cuando quieran para venir a visitar Bellavista. Próximamente va a ser una ciudad amigable, ¿sí? Con el concepto amigable y saludable, así como estamos trabajando también sobre eso, así que nada, muchas gracias. Gracias. Y así llegamos al final de este especial que estuvimos en esta hermosa villa turística. Vamos a volver, por supuesto, porque hay más carnavales, hay más lugares hermosos para mostrar en Paso de la Patria. Un agradecimiento muy especial a la gente de turismo, a Nahuel, a Sofía, que estuvieron con nosotros este fin de semana. Y por supuesto al municipio, al intendente Guillermo Osnagui, que nos convocó para vivir un fin de semana impresionante en esta hermosa villa turística. Nos vemos la semana próxima. En T5 Satelital, mes aniversario del viajero para todo el país.